bueno, ahora la respuesta es diferente, mucho más agresiva, rápida. Este carburador es con bomba de pique. No le activé la bomba de pique porque se pone muy duro el acelerador, porque es un cable bifurcado. Le agregué la prolonga esta para el tope de ralentí con perilla afuera, mucho más cómodo. ¿Qué más? Este caballete de aluminio, para que no toque el escape. Y bueno, anda bárbaro. Lo único que me queda hacer es, para que ande más rápido en la velocidad de corte, cambiar el piñón de arrastre de cadena por un 9 dientes. Tiene un 8 dientes, le voy a poner un 9 dientes que lo tiene Gino ahí guardado para mí. Tuve que adaptar el tanque también. Filtro de aire, tiene mayor Venturi, mayor diámetro, o sea que cambia carburador y cono, y cambia mucho. ¿Ves la respuesta? Nada que ver, cambia muchísimo con el que cuando viene el carburador estándar. Cebador de tres posiciones, medio cebador y medio cebador cerrado. Bueno, esas eran las mejorías que estoy haciendo. Falta el piñón y listo, y queda ahí.